Estamos muy contentos, es una demostración de la unidad que tenemos como católicos, de que todos nosotros estamos bajo una misma sombrilla, estamos todos nosotros unidos en apoyo al magisterio de la Iglesia Católica, en apoyo al concilio. Somos personas que tratamos de vivir nuestra fe católica y de defenderla y de contarle a la gente la buena nueva del Evangelio. Entonces, para comenzar, quiero contarles a mí particularmente, Dante y Tomás, ¿qué es aquello que amo, lo que más amo de la fe católica? Amo demasiadas cosas, entonces es una pregunta muy difícil de responder, ¿qué es exactamente lo que más amo? Pero hoy quiero hablar de un tema que a mí todos los días me motiva a levantarme, me motiva a... Es lo que me hace levantar con un gusto muy especial, y ese tema es la adoración eucarística. Hace algunos años, cuando empecé a conocer la Iglesia Católica, mi esposa un día me dijo, ella también... una conversa de la nueva era. Un día le pregunté por qué estaba en misa y se demoró en llegar. Y me dijo, no, es que me quedé haciendo adoración eucarística. Y yo le dije, ¿adoración eucarística? ¿Y eso qué es? Entonces me empezó a explicar y me contó que es un evento, es una oportunidad en el que nosotros podemos sentarnos y compartir un tiempo con el Señor. El Señor está presente en una hostia consagrada. Y como nosotros católicos sabemos y creemos en la transustanciación, sabemos que Él está de cuerpo presente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad enfrente de nosotros. Entonces, cuando yo conocí eso, algo en mí dijo, esto es algo, o sea, es algo alucinante. Y empecé a frecuentar mucho la adoración eucarística. Trataba de ir en todos los momentos que tenía un momento libre, me quedaba un poco lejos de la casa, pero trataba de ir. Hasta que descubrí y tuve la oportunidad que entre más iba, más amaba seguir visitando al Señor.
Y también es allí donde aprendí a leer la Biblia, es allí donde aprendí a estudiar la Biblia. Entonces, yo no me he formado teológicamente en ningún seminario, pero he tratado de formarme a los pies del Santísimo Sacramento. Y es allí en esos momentos donde vienen las ideas, es allí en esos momentos donde viene esa lucidez que trato de compartir con ustedes en mi programa. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es eso que amo profundamente de la fe católica? Para mí es la adoración eucarística. Y antes de pasarle el turno a Dante y a Tomás, quiero dejarlos con una historia que a mí cuando me la contaron me conmovió profundamente. Es una historia del cura de Ars. El cura de Ars llegó a una iglesia que no estaba andando muy bien y empezó a desarrollar la adoración eucarística. Estoy hablando de San John Vianney. Y en algún momento se dio cuenta de que había una persona en la congregación que siempre iba y hacía adoración eucarística. Era un campesino, no era muy versado en temas teológicos, pero iba todos los días y se quedaba mirando fijamente al Santísimo Sacramento. Y un día el cura de Ars le dice y le pregunta, bueno, ¿qué es lo que tú vienes a hacer todos los días? Te veo que se sientas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu oración? Y la persona le respondió, yo lo único que hago es que yo lo miro a él y él me mira a mí. Y esa historia me conmovió profundamente y cada vez que voy al Santísimo Sacramento recuerdo que estoy en la presencia misma del Señor. Es como si lo tuviera presente. Entonces, a eso, esa es una de las cosas que más me gusta de mi fe católica y es exclusiva del catolicismo. Entonces, ese es lo que a mí me toca, lo que me mueve el corazón y como les digo, trato todos los días que puedo de ir y hacer una visita, si sea corta, al Santísimo Sacramento. Entonces, esa era mi historia. Ahora quiero pasarla a Teófilo del Sur, a Tomás Trigos, para que tú nos cuentes, Tomás, ¿a ti qué es lo que más te gusta de tu fe católica? Bueno, me presento, soy Tomás Trigos, administrador de la página Teófilo del Sur, y es todo un honor estar aquí presente con ustedes. Y bueno, para entender bien mi amor por la Iglesia Católica, hay que conocer cómo conocí la Iglesia. Yo me acuerdo que en Buenos Aires fui a catecismo, tomé mi primera comunión, Y si bien en un principio iba con mi familia a la iglesia, realmente nos separamos de ella, realmente no dejamos de asistir a las misas, no perdimos el interés, y eso fue algo que realmente me desvinculó de la iglesia. Pero a eso hay que sumarle que en mí siempre hubo un deseo de conocimiento. En ese entonces creía que, bueno, el conocimiento es poder. Y esto fue inculcado por mi papá. Mi papá siempre quiso que sea alguien lo más inteligente posible para que pueda desenvolverme bien en la vida. Y bueno, también por mi papá me permitía que leyese sus libros de radiestesia, espiritismo, cristales, vibraciones, cosas así, realmente. Y por mucho tiempo creí en esas cosas, realmente. Me atrevo a decir, y si me atrevo a decir de que saqué algo útil de ellas, es de que me di cuenta de que las respuestas que muchas veces se buscan en este mundo materialista, tan materialista que es, realmente no hay que buscarlas en la materia, sino que hay algo que trasciende y que hay que buscarlo. Eso lo sabía. Eso es algo que al menos había aprendido por un momento. Por mucho tiempo fue así, realmente, si no existía Dios, no existía el pecado, y vivía muy cómodo con eso. Y sin embargo, ocurrió una tragedia en la familia de papá, y eso movió a que mi familia empezase a reflexionar, empezase a volver a misa. Y es verdad, y por mucho tiempo aún así yo mantuve una distancia. Recuerdo que tenía muchas dificultades, no me gustaba, consideraba la misa muy repetitiva, algo muy arcaico realmente. Y un día, por ciertas circunstancias, me empecé a hacer preguntas, me empecé a cuestionar. Y todo lo que creía, todas las cosas, y casi como dice el versículo en la carta de Timoteo, rechacé todas las historias ridículas y los cuentos de viejas. Hasta que llegué a la pregunta sobre Dios y todas sus consecuencias realmente. Porque muchos ateos suelen rechazar a Dios y se olvidan de las consecuencias de rechazar a Dios.
Y por mucho tiempo estuve estudiando y me di cuenta que los argumentos católicos eran los que mejor contestaban a todas las preguntas que me presentaban. Y a pesar de eso no tenía fe. No podía creer realmente. Y en un momento me acuerdo que casi entre lágrimas le pedí a Dios que me diera una señal, la que sea realmente, porque estaba desesperado. Y a la mañana siguiente, como que si fuese un velo de ignorancia que se rompe, entendí, empecé a creer en Dios. Aún no lo explico realmente, porque para mí es algo sobrenatural, pero fue de un día para el otro. Eso es algo que me sorprende. Aún, y casi en un sentimiento de redención por toda mi vida, que hasta ese entonces era bastante dejada, me empecé a dedicar a apologética y con el tiempo fundé un canal y aquí estoy. Para mí, resumiendo todo, yo antes buscaba el conocimiento. Ahora yo no busco el conocimiento, busco la verdad. Y no la verdad por un poder, sino por amor. Y por eso amo a la iglesia, porque me mostró cómo conocer el amor más puro, el amor a Dios. Excelente, Tomás. La clave, como siempre, es el amor. Entonces, ahora quiero invitar a nuestro amigo, al doctor Dante Urbina, que se logró su doctorado recientemente, así que lo felicitamos aquí públicamente delante de todos. Y bueno, Dante, ¿qué es lo que tú más amas? Yo creo que todos estamos a la expectativa. ¿Qué es lo que más ama Dante de la Iglesia Católica? Esa es una pregunta, la pregunta del millón. Bien, lo que amo de la Iglesia Católica es que allí puedo recibir la plenitud del amor de Dios. Fuera de la Iglesia Católica, por misericordia de Dios, se puede, bajo ciertos medios, acceder a determinadas cosas, pero de forma bastante limitada. O sea, hay personas que con su razón natural pueden llegar, por ejemplo, a deducir que existe Dios. Se puede conocer que se ha encarnado en Jesucristo, se puede creer en Cristo, se puede leer las Escrituras. Pero si queremos hablar de la plenitud de lo que Dios con su amor ha querido darnos, yo lo encuentro en la Iglesia Católica. Entonces, la principal razón por la que amo la Iglesia Católica es porque claramente veo que es el medio que Dios ha dispuesto para darnos la plenitud de su amor. Y voy a explicarlo un poquito. Yo quiero el regalo completo, no quedarme sin nada de lo que Dios quiera darme. Entonces, Dios ciertamente da el regalo de la Escritura y yo quiero recibir ese regalo de la Escritura, ese regalo maravilloso que es la Biblia. Pero no quiero, bajo una lógica de sola Escritura, quedarme sin el regalo de la tradición y el magisterio. Yo quiero el regalo completo, la palabra de Dios en la forma escrita, la escritura, y en la forma oral a lo largo de la historia preservándose, que es la tradición, y resguardada con mucho cuidado, lo que es el magisterio. Quiero ese regalo completo y lo encuentro en la Iglesia Católica. Ciertamente, la escritura es una cosa buena, excelente, muy buena. Pero quiero el regalo completo. Asimismo, Dios nos da el regalo de la fe, pero yo no quiero quedarme en una lógica de sola fe, sino que desde ese regalo de la fe quiero recibirlo completo con todo el paquete, digamos, soteriológico que Dios nos da, entendiendo la gracia, el libre albedrío, las buenas obras, la implicación de la necesidad de perseverar en todo esto. Quiero el regalo completo de la santidad que me ofrece Cristo, no meramente como algo virtual o jurídicamente imputado sobre mí por una justificación por la sola fe, sino lo que yo quiero es el regalo completo que me transforme ontológicamente, intrínsecamente, en términos no meramente de una fe imputada,
sino de una fe recibida y que libremente va llevando a las obras en las cuales se ha de perseverar. Asimismo está el regalo maravilloso de la gracia, y ese regalo quiero recibirlo. Pero al mismo tiempo, Dios me regala el libre albedrío, y no quiero quedarme en una visión parcial bajo un esquema de sola gracia, en que termine reduciendo, negando o al final de cuentas diluyendo lo que es propiamente el regalo del libre albedrío. Quiero el regalo de la gracia y el del libre albedrío. Asimismo, en cuarto lugar, Cristo, Cristo mismo. Quiero a Cristo completo, pero no bajo una visión reduccionista de solo Cristo, en que me pueda quedar en una experiencia subjetiva de creer en Él como mi Señor y Salvador y que me impute su salvación, sino que lo quiero a Cristo del todo, inclusive en los sacramentos, inclusive con su real presencia en la Eucaristía. Quiero recibir el maravilloso regalo de la Eucaristía. Y no quiero a un Cristo solo, como parcializado, como excluyendo cosas, sino ese Cristo completo que nos regala todo, incluida su Santísima Madre. Él dijo en la cruz, ahí redimiéndonos, madre o mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Quiero recibir ese regalo completo de Jesús con María. Finalmente, está el regalo de la gloria de Dios, del reconocimiento de la gloria de Dios. Pero no quisiera, bajo un esquema reduccionista o limitante de soli deo gloria, tal que se excluya o se vea como opuesto el carácter de la comunión de los santos, de la intercesión especialísima de la Santísima Virgen y los santos que constituyen cuerpo de Cristo. Jesús mismo dijo, orando al Padre, la gloria que tú me diste, yo la he compartido con ellos. Y yo veo de forma maravillosa en la fe católica cómo Jesús ha compartido esa gloria en la Virgen María, llena de gracia, y en sus santos. Y yo quiero a Cristo con su cuerpo completo, en la Eucaristía y también en su cuerpo completo, que es la Iglesia, con todos sus santos. En resumen, amo la fe católica porque quiero todo el regalo completo de Dios, no solo una parte. Muchas gracias, Dante. Yo creo que hay que, siempre te escucho hablar de querer ese paquete completo, de no quedarse con los pedacitos, de no quedarse con fracciones. Lo quieres completo y creo que definitivamente ese es un regalo inmenso que tenemos en la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Ahora quiero darle entrada a tres apologetas muy, muy interesantes. Tenemos a Alan Gómez, el joven teólogo, a Nahuel Medina y a nuestro gran amigo José Plasencia. Bienvenidos todos a esta sesión del Concilio Vaticano III. Y en la sesión número uno vamos a hablar, como ustedes se dan cuenta, de qué es aquello que más amamos de la Iglesia Católica. Entonces quiero empezar con nuestro amigo Alan Gómez, el joven teólogo que viene de la teología o del cristianismo reformado y recientemente se recibió en la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que más amas de la Iglesia Católica? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, de verdad, Hugo. Primero quiero expresar pues mi alegría, mi gratitud, mi emoción de poder compartir por acá porque amo la Iglesia Católica. Y pues yo aquí preferí escribir pues las razones por las cuales amo tanto a la Iglesia. Y pues en total son 7 y las quiero pues ir exponiendo. Para mí pues la primera razón por la cual yo amo tanto pues lo que la Iglesia Católica nos regala, nos propone, nos enseña es principalmente por la relación íntima, personal, la unión verdadera con Jesús en la Eucaristía. Comentaba yo tanto contigo, Hugo, cuando hablé de mi testimonio, también con José, cuando les expresaba pues las razones por las cuales ahora me considero pues un católico convencido, un católico por convicción, y pues es precisamente la Eucaristía. O sea, yo encuentro
lo mejor, pues, en el hecho de poder recibir de una forma real, de una forma prácticamente física, de una forma concreta, de una forma objetiva, pues, recibir a Jesús mismo en mi ser. Para mí eso es, para mí la relación más personal, más íntima que se puede lograr. Para mí, pues, yo destaco este elemento de realidad concreta y objetiva en nuestra religión. No solo un, como, como decía también, creo que Dante, y yo lo anotaba por acá, cuando estaba, pues, escribiendo, pues, estas razones, pues, no solo es un asentimiento intelectual el que uno tiene, pues, en la Iglesia Católica. Uno es, no es una realidad etérea, abstracta o meramente sentimental, sino que, pues, lo que encontramos, lo que yo encuentro en la Iglesia Católica es, en todo el sentido de la palabra, de religión verdadera, es una verdadera unión con Dios. Para mí ese es uno de los puntos principales, es una verdadera unión con Dios. Por eso es que lo expresamos así, siendo la verdadera religión, es verdadera unión con Dios en Jesús, en la Eucaristía. Esa sería una primera razón. Una segunda razón que para mí, pues, es uno de los mayores consuelos que me da la mayor seguridad es precisamente, pues, el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener certeza en cuanto a la verdad revelada por Dios, por no tener que ser presa de todas las subjetividades de cada interpretación de todos los individuos no ligados a la Iglesia, digamos, lo que yo consideraba estar inmerso o preso de una, de un relativismo teológico donde no podía saber con certeza la verdad. Pero con el magisterio sé que es el cuerpo de maestros autorizados por Jesús para enseñarnos, para interpretar las escrituras, para interpretar la revelación y para enseñarla, pues, a todos nosotros. Lo que yo diría, pues, no hay que inventar la rueda casi, ¿verdad? Porque la Iglesia, como custodia de la verdad, como columna y baluarte de la verdad, nos enseña, nos comunica, pues, esta verdad. Un tercer punto, pues, es porque el contexto y la realidad eclesial de la Iglesia Católica hace que para mí la Biblia tenga más sentido. Yo, como protestante, como reformado en el pasado, pues batallaba con pasajes bíblicos sumamente católicos, muy católicos, que no me hacían sentido y pues ahora me hacen sentido por cómo es la Iglesia desde los inicios, pues. Entonces la Biblia me cobra muchísimo más sentido, pues está unado, pues, con la parte del magisterio por cómo es la Iglesia. Entonces, este es un punto para mí muy importante. Como un punto cuarto, cuatro, pues sería precisamente por estar más cerca de lo que nos dejó Jesús. Tal y como decía antes y ahorita, es la plenitud de la fe. Estoy más cerca de todo lo que nos dejó Jesús. Lo puedo disfrutar, lo puedo gozar, lo puedo recibir. Como un punto cinco, pues sería que la realidad, y esto para mí es muy importante, la realidad de la encarnación y de la resurrección de Jesús se vive en la Iglesia Católica con todas sus consecuencias e implicaciones, lo que sería la teosis, la divinización, que el Hijo de Dios se hace hombre para hacer a los hombres hijos de Dios, que yo puedo unir mis sufrimientos a Jesús. Esta parte de cómo podemos ofrecer nuestros sufrimientos es algo que para mí ha sido un cambio de vida totalmente. Y pues con lo de la resurrección, pues tiene implicaciones con la comunión de los santos. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque sí, yo me acerco a Dios, oro a Dios directamente, pero Dios tiene para mí todo el cielo entero a mi disposición. Entonces me siento más acompañado porque Dios tiene para mí el cielo entero, a su madre, a los ángeles, a los santos, a todos los que nos precedieron, están a mi disposición. Ciertamente me acerco a Dios únicamente por Jesús, por los méritos de Jesús, pero Jesús no está solo en el cielo. Entonces ese elemento me fascina, tal y como lo dice Hebreos 12, 22 en adelante. Un punto 6 sería, pues, la espiritualidad, el ritmo de oración. A mí en lo personal me encanta la liturgia de las horas y es ese ritmo de oración, esa espiritualidad en la que la Iglesia nos invita a estar inmersos. Y como punto 7, pues serían los sacramentos, todos los sacramentos que son los signos de Jesús, para mí son un punto de encuentro real con Jesús. Tanto la Eucaristía, la confesión, el sacramento, la reconciliación, para mí ha sido un impulsor, pues, de la santidad, del querer agradar a Dios, de saber que Él, que aunque le falle, Él me perdona y me da la gracia, porque el sacramento de la reconciliación es la gracia para vencer mi pecado. Jesús viene a mí, viene a mi encuentro, ¿verdad? En cada sacramento. Estos signos visibles, reales, físicos, por los cuales yo recibo objetivamente la gracia. O sea, Dios me comunica su gracia objetivamente. ¿Para qué?
para ser como Jesús. Considero que son la ayuda directa de Dios por mediación de la iglesia para ser todos nosotros como Jesús. Por eso amo a la iglesia católica. Excelente, Alan. Esas siete razones son razones muy, muy, muy poderosas. Y ahora le voy a pasar el turno a nuestro amigo Nahuel Medina para que nos cuente, Nahuel, que viene del ateísmo. ¿Qué es lo que más ama de la iglesia? ¿No? ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Nahuel Santiago Medina y crecí en la nueva era. O sea, yo, de alguna manera yo soy una especie de versión miniaturizada de Hugo, ¿no? Porque él, pues, ya más grande, fue involucrándose en todas estas cosas, pero no, yo directamente crecí ahí adentro. Sin embargo, como no debería ser para sorpresa de algunos, en realidad para sorpresa de nadie, esta nueva era a mí nunca me llegó a satisfacer mis anhelos, si se quiere, mis deseos intelectuales, mis necesidades intelectuales. ¿Por qué razón? Porque la nueva era es, en términos teológicos y en términos filosóficos, extremadamente pobre y con una solidez absolutamente nula. O sea, con el paso de los años y a medida que me fui replanteando muchas cosas, uno crece, va descubriendo cosas que no sabía antes, me termino llevando al ateísmo. A un ateísmo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Un ateísmo bastante recalcitrante, inclusive. Porque justamente toda la espiritualidad que yo conocía, al menos desde dentro, era esa espiritualidad vacía, barata y bananera de la nueva era. De tal manera que cuando cumplí los 14 años y empecé a investigar un poco más seriamente las religiones, encontré una cosa que me fascinó absolutamente de la Iglesia Católica. Y es justamente su solidez. Todo lo que le falta a la nueva era lo tiene la Iglesia Católica. Grandes filósofos, grandes teólogos como Agustín, como Tomás de Aquino y demás, que se esforzaron por no solamente exponer la fe y convencer al corazón, sino ante todo por convencer a la inteligencia. Y claro, todo esto a mí me fascinó en su momento, ¿no? Empecé, aunque sin embargo, llegó un punto, recuerdo esto de mis días todavía de ateísmo, aunque ya empezando a simpatizar con la iglesia, que yo deseaba por momentos que eso que yo había descubierto ahí fuera verdad. Sin embargo, como mencioné en algún momento en alguna conversación que tuve ya con José Plasencia, por aquellos años, yo no daría tiempo para explicar del todo mi situación, pero en resumidas cuentas, tenía una apertura mental muy grande y había mucho que desconocía, de tal manera que buscaba acercarme lo más que se pudiese a la verdad analizando todos los credos. O todo lo que alcanzaban a mis manos, ¿no? Y entre ellos aparecieron mis tres grandes archienemigos, que lo han sido desde prácticamente el día en que me convertí. La religión islámica, no porque tenga algo en contra de la gente musulmana en específico, pero sí de algunas de sus doctrinas, el calvinismo, y una herejía muy poco conocida, pero que cada vez está tomando más fuerza, que es el finismo, por el padre Leonard Finney, que sostenía que la única vía a la salvación era el bautismo con agua, cosa que tiene consecuencias muy horribles, como que los catecúmenos se van derecho al infierno. Pero bueno, estas tres religiones, yo lo fui notando a medida que iba estudiando estas cuestiones, tienen una cosa en común, y es que las tres, ya sea de manera explícita o implícita, nos dejan en claro que Dios no ama igual a todos los hombres. El calvinismo no podría ser más claro, Dios deja a su suerte a la mayoría de la humanidad que no llegó a conocer a Cristo, y bueno, problema suyo, tocó perder. El Islam es menos duro en ese sentido, en el sentido en que al menos admite la posibilidad del hombre de hacer algo en cuanto a su salvación, pero sigue reconociendo en el Corán de manera explícita en más de una ocasión que no hay posibilidad alguna de que, o sea, que eso de que Dios ama a todos es una fantasía, simple y llanamente. Alá no ama a determinadas personas, lo deja muy en claro. Y es más, el Corán también nos deja en claro que él creó a algunos humanos para el Jahim, para el infierno. Él mismo lo dice en uno de sus pasajes, menciona algo como: cumpliré mi palabra, si yo quisiera haber llamado a todos los hombres lo hubiera hecho, pero cumpliré mi palabra de llenar el infierno de genios y hombres. En cuanto al finismo, bueno,
es más de lo mismo. Y la verdad es que a mí siempre me horrorizó profundamente esa perspectiva. Desde el primer día, yo acabé odiando a Dios porque veía eso como una probabilidad. Sin embargo, a medida que me puse a investigar de forma más profunda la fe católica, y fui descubriendo las falacias y errores de estas tres doctrinas, terminé primero enamorándome absolutamente del Dios de los cristianos, del Dios de los católicos específicamente, de Jesús de Nazaret, aquel hombre Dios que dejó en claro que estaba dispuesto a entregar absolutamente todo por el bien de sus amigos y por el bien de todos, de sus enemigos también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo mientras lo estaban matando en la cruz. Y cuando finalmente, nuevamente, tardaría mucho tiempo elaborarlo, finalmente descubrí que esa fe católica era realmente sólida en términos intelectuales. Recuerdo que me agarró, esos deben haber sido uno de los días más felices de toda mi existencia. Me puse muy contento realmente. No solo porque ahora la vida tenía un sentido y Dios no odiaba a la mayoría de la humanidad, sino porque es una idea realmente hermosísima. De tal manera que puede decirse que el amor de Dios por la humanidad, por toda la humanidad, sin hacer acepción de personas, como dice San Pablo, es lo que a mí me enamoró de la Iglesia Católica. Más allá de su solidez intelectual y todo eso, últimamente fue esa verdad tan hermosa. Así que bueno, ese es mi testimonio. Y esas son las razones por las que amo tanto a la Iglesia. Muchas gracias, Nahuel. Y es el amor universal que vemos claramente en la teología y en la práctica de la Iglesia Católica. Es algo que nos llama mucho a todos. Ahora quiero terminar con broche de oro con nuestro hermano José Plasencia, que es, digamos, uno de los más experimentados en este grupo y tiene un canal que se lo recomiendo a todos. Un excelente canal. José, bienvenido. José viene también del protestantismo y quisiera ver, José, nos llama mucho la atención saber qué es lo que tú más amas de la Iglesia Católica, porque sabemos que amas muchas cosas de la Iglesia, pero ¿qué es eso tan especial? ¿Qué aspecto de la Iglesia tiene un lugar especial en tu corazón, José? Hola a todos. Perdón. Hola a todos, hermanos. Dios les bendiga y gracias por la invitación, Hugo. Saludos a todos los que nos están acompañando. Bueno, pues responder esa pregunta, ¿por qué amo la fe católica? Pues no es sencillo, porque uno pudiera decir mil cosas, ¿no? Y es que en verdad hay mil razones y más por las cuales creo yo que el católico ama su fe. Pero si tuviese que responder de manera breve, sucinta, ¿por qué amo la fe católica? ¿Por qué amo a la Iglesia Católica? Número uno, porque es verdad. Porque amo la verdad. Y específicamente, como saben, tengo un trasfondo protestante. Y agregaría yo a esta respuesta inicial de que la amo porque es verdad, también porque me ha librado de la confusión del protestantismo. San Agustín de Hipona dijo que los que no se dejen vencer por la verdad serán vencidos por el error. Y yo puedo atestiguar la veracidad de estas palabras de este santo, San Agustín, que verdaderamente yo, para los que no lo saben, yo antes de abrazar la fe católica y ser un católico por convicción, yo intenté demostrar que la fe católica era falsa, que el catolicismo era un error. Y en ese intento es que fui descubriendo que, a pesar de que yo era sincero y que tenía una fe, hasta lo mejor de mi capacidad, tenía una fe en Jesucristo, pero me di cuenta que estaba en error. Estaba fuera del seno de la Iglesia. Tenía creencias que pertenecen al depósito de la Iglesia, al depósito sagrado, pero también tenía muchos errores y tenía muchos prejuicios. Tenía muchas ideas distorsionadas sobre lo que en verdad era la Iglesia. Así es de que descubrí que verdaderamente tenía yo que abrazar toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y haciendo eso es que llegué a la fe católica. También yo lo explicaría el por qué amo la fe católica.
porque ser protestante para mí no fue suficiente, como no lo ha sido para muchos miles que se han convertido. Para mí, ser protestante no fue suficiente por la sencilla razón de que es la fe católica la que nos enseña a obedecer a Jesucristo en el sentido más pleno. Es la fe católica la que nos enseña a amar a Jesucristo en el sentido más pleno. Y explico. Número uno, Jesús dice en San Juan 14:15 que el que lo ama guardará su palabra. El que ama a Jesucristo guardará sus mandatos. San Juan 14:15. Y ese mismo Jesucristo que dijo que el que lo ama a él guardará sus mandatos, es el mismo Jesús que ordenó, que nos dio el mandato de comer su carne y beber su sangre en San Juan 6:51 en adelante. Y es precisamente la fe católica la que nos enseña a guardar ese mandamiento sagrado que salió de la boca de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo de Dios encarnado, que dijo que debemos comer su carne y beber su sangre. Y eso es exactamente lo que sucede cada vez que participamos del sacrificio de la Santa Misa. Entonces, la Iglesia católica, la fe católica, le enseña al cristiano a guardar sus mandamientos para que se cumplan entonces las palabras de Jesús, quien ha dicho, el que me ama, mi palabra guardará. Número dos, también ha sido el mismo Jesús el que autorizó y ordenó a sus líderes en la iglesia con la autoridad de perdonar pecados en su nombre. San Juan 20:23, Jesús ordena, Jesús comisiona, Jesús da la autoridad a sus ministros, que sabemos que son los obispos y los sacerdotes por extensión. Y Jesucristo dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen o se los retengan, les serán retenidos. San Juan 20:23. Y es precisamente la Iglesia católica, la fe católica, la que preserva, la que salva, guarda este mandato sagrado de Jesucristo. Y esto sucede en el sacramento de la confesión. ¿Por qué amo la fe católica? ¿Por qué amo la Iglesia católica? Porque me enseña a amar a Jesucristo guardando sus mandatos, como ya lo vimos, el mandato de comer y beber su sangre, el mandato de confesar nuestros pecados y recibir el perdón de pecados que ellos otorgan en nombre de Dios. Número tres también, porque la Iglesia, la fe católica, es la única a la que Jesús le dio la autoridad para salir al mundo, a todas las naciones, y a ser discípulos verdaderos de todas las naciones. Eso lo vemos en Mateo 28, versos 19 y 20. Jesús no le dio esta autoridad a cualquier persona, no le dio esta autoridad a todos los grupos que uno se puede imaginar, sino que le dio esa autoridad a los líderes, a sus ministros en la iglesia. Y ahora que estoy en el seno de la iglesia, puedo someterme, puedo recibir esa autoridad y esa enseñanza que Jesús les depositó. La Iglesia católica, la fe católica, en verdad me enseña a amar y a guardar los mandatos de Jesucristo. En el mundo protestante es imposible, porque dependiendo la denominación, los líderes son distintos, con diferentes creencias, con diferentes doctrinas, y no se puede cumplir el mandato de obedecer a nuestros pastores, como lo dice San Pablo en su carta a los Hebreos. Y por último, porque la Iglesia católica, la fe católica, es la que nos enseña el mandato de Jesús de que el bautismo es lo que nos hace nacer de nuevo, es lo que nos da la vida de Dios, lo que nos introduce a la gracia, lo que nos pone en la gracia de Dios. Jesús dijo en San Juan 3:5 que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es la Iglesia católica la que enseña que es por medio
del agua y el espíritu, como dijo Jesús, que nacemos de nuevo por el sacramento del bautismo. ¿Por qué amo la Iglesia Católica? ¿Por qué amo la fe católica? Porque ella me enseña a guardar los mandamientos de Jesucristo para poder así amarle. Una sola iglesia Jesús fundó, y eso lo vemos nosotros de manera clara en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y la única iglesia que tiene presencia y tiene continuidad a través de los 20 siglos de cristianismo es la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica es la única que afirma serlo. Todas las demás dicen que son o restauraciones o recuperaciones o ramas o remanentes fieles, pero ningún grupo puede afirmar lo que la Iglesia afirma, que es la Iglesia que Jesús fundó en el primer siglo. Y no solo afirmarlo, sino poder demostrarlo, como la Iglesia Católica lo puede demostrar, teniendo presencia y teniendo una continuidad ininterrumpida a través de 20 siglos. Al final del Evangelio de Juan, el apóstol Juan dijo: estas cosas se escribieron para que tengáis vida en su nombre. ¿Pero alguna vez te has preguntado a cuáles cosas se está refiriendo el apóstol Juan? Se está refiriendo precisamente a lo que Jesús enseñó en San Juan 3:5, regeneración bautismal, a lo que Jesús enseñó en San Juan 6:51, comer su carne y beber su sangre. Se está refiriendo a lo que Jesús enseñó en San Juan 20:23, a quienes perdonen los pecados les son perdonados. Estas cosas se escribieron para que creáis en su nombre y tengáis vida. Todo esto nos fue dejado para que lo creas, para que lo abraces. ¿Por qué amo la fe católica? Porque es verdad. Porque me enseña a amar a Jesús guardando sus mandamientos para creer estas cosas y tener vida en su nombre. Excelente, José. Excelente todo ese, digamos, todas esas razones. Y lo que empezamos aquí a ver es un patrón, algo que yo escucho muy a menudo en todos ustedes, la palabra amor y la palabra verdad. Esas son dos de las características propias de la Iglesia Católica y creo que esas son las cosas que nos han atraído. Entonces, aquí tengo, en esta pantalla, tengo a todos mis invitados y tenemos aproximadamente 20, 25 minutos donde podemos ir tocando algunos otros temas que podamos reforzar esa idea de por qué amamos tanto a la Iglesia Católica. Y déjenme comenzar con una cosa que creo que ninguno tocó, y es esa riqueza que tenemos en los santos de la Iglesia Católica. Tenemos santos místicos como San Juan de la Cruz, como el Padre Pío, tenemos a Santa Teresa de Lisieux, que hace unos libros y tiene un corazón hermosísimo, inspirador, pero también tenemos esas grandes mentes de la humanidad, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino. Tenemos una variedad tan infinita y todos ellos, lo que nos llama la atención es que siempre obraron en alineamiento y en sometimiento a la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que esa riqueza es infinita. Yo amo leer los santos, me inspiran muchísimo. Yo entiendo, para nuestros hermanos protestantes que están en el canal, que les damos la bienvenida, nos encanta que vengan y nos escuchen, pero quiero que entiendan que cuando hablamos de los santos, hablamos de que la gracia de Cristo la que obra en ellos y la que obra en nosotros. Entonces, es esa gracia de Cristo que vemos actuando y operando en ellos. Entonces, desde mi punto de vista, quería darle un minutico o dos minuticos de reconocimiento a ese aspecto de la Iglesia Católica que son los santos que vienen en toda una cantidad de variedades, de cada uno con una característica distinta y con un don distinto, pero al final del día, expresiones únicas e irrepetibles del cuerpo de Dios. Entonces, no sé quién más quiere, de pronto, porque en lo que hablamos tantas cosas y como hay tantas cosas buenas, si alguien quiere añadir algo, con gusto lo puede hacer. A ver, yo quisiera decir alguito en esa línea que menciona Hugo sobre los santos. La tradición espiritual que nos han dejado los santos de la Iglesia Católica es absolutamente impresionante. Es un tesoro gigantesco, ¿no? Cabe comentar a este respecto mi propia experiencia.
Justo ahí en el chat, alguien mencionaba, preguntaba si todos nosotros venimos de un contexto protestante. Y no es el caso. Hay quienes son conversos del protestantismo, hay otros que han venido desde la nueva era, el ateísmo. En mi caso, yo vengo desde el ateísmo, de ateo anticatólico a apologista católico. Y en mi proceso de conversión hay un momento de convencimiento intelectual, pero ese convencimiento intelectual meramente a ese nivel no basta para constituir lo que propiamente es la fe. Entonces, cuando yo llego a un convencimiento intelectual de la veracidad del catolicismo, comienzo a investigar más a fondo la tradición espiritual y comienzo a leer libros de los santos. Por ejemplo, uno de los primeros libros que leí en el marco de mi proceso de conversión fue el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Montfort, que es mi santo favorito. Por más que mi principal referencia intelectual sea Santo Tomás de Aquino, mi santo favorito es San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, me encontré con una riqueza absolutamente impresionante. Y yo animo bastante a la gente que sigue nuestro trabajo de apologética a que no se vaya a quedar pensando en que defender la identidad católica es fundamentalmente ponerse a pelear argumentativamente lanzando versículos bíblicos contra los protestantes. O sea, esto no es así. Muchas veces el conocimiento, defensa de la fe católica termina sesgándose a eso cuando nosotros tenemos que hacer brillar la luz completa. Esa luz completa, claro, implica combatir determinados errores, mostrar los sustentos bíblicos de las doctrinas católicas, etc. La luz de la verdad, pero está también, junto con ella, en unión con ella, esa luz del amor, de la sabiduría espiritual de los santos. Y eso también tenemos que transmitirlo. Si hay algún católico que meramente se la pase buscando argumentos bíblicos para debatir ahí en las redes sociales, pero no conoce las obras de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, de San Alfonso María Ligorio, de San Agustín, las obras espirituales de San Agustín o al mismo San Luis María Montfort, pues yo lo animo a ello, ¿no? Y como bien dice Hugo, esto es algo maravilloso que tiene la Iglesia y no debe verse, y con esto cierro, como rompiendo con Jesús o siendo algo contrario a Jesús. Tal vez alguno podría objetar frente a lo que yo dije al comienzo. Oye, Dante, entonces eso significa que Jesús no te es suficiente. No, no es que Jesús no me sea suficiente. Lo que no me es suficiente es una perspectiva parcializada, recortada o reduccionista sobre Jesús. Lo que yo quiero es a Jesús completo. Y Jesús está presente también en sus santos. Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, es ese Cristo presente en los santos lo que yo amo en ellos. O asimismo, la Virgen María, ¿por qué es tan maravillosa? Por su relación especialísima por Cristo, no por algo separado de Cristo. Del mismo modo, la Iglesia, ¿por qué es maravillosa? Porque es el cuerpo de Cristo. La Eucaristía, ¿por qué es maravillosa? Porque es también el cuerpo de Cristo, pero ahí presente de forma sacramental y especialísima su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, no es que Cristo no me sea suficiente, sino lo que no me es suficiente es una visión reduccionista. Y yo quiero todo de Cristo con su Madre Santísima, con sus santos, con su presencia eucarística, con su presencia en la Iglesia, en la tradición y el magisterio. Excelente, Dante. ¿Quién más quisiera añadir algo? Yo quisiera añadir algo, sí. Yo mencioné una de las razones por las cuales amo a la Iglesia es precisamente esa espiritualidad, tal y como lo vemos en los ejemplos de los santos, que precisamente puedo ver que Jesús cambia personas, que Jesús santifica personas, o sea, que son personas que se vuelven como Él, se parecen a Él, actúan como Él, que de verdad Dios cambia al ser humano. ¿Ya? Entonces, en el caso de los santos, eso es precisamente lo que yo veo. Por eso mencionaba que si bien nos acercamos a Dios
por los méritos de Jesús, únicamente por Jesús. Jesús no está solo en el cielo, o sea, hay toda una nube de testigos a la cual nos acercamos, como dice Hebreos 12, 22. Precisamente dice, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a muchos miles de ángeles reunidos para alabar, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo, y se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos, que Dios ha hecho perfectos. Ahí están los santos, nos acercamos a ellos, y menciona el versículo 24, a Jesús, o sea, se acercan a Jesús, mediador de una nueva alianza. Que yo me acerque a Jesús, que es el único mediador de la nueva alianza, no significa que no tengo comunión o que no me acerco a todos estos que están con él, que menciona aquí el autor de la epístola a los hebreos. Entonces, ver ese ejemplo, ver precisamente que los santos tienen esta espiritualidad tan atrayente y que estamos unidos a él porque todos nos unimos a Jesús, es fascinante. En lo personal, a mí, uno de los santos uno de los místicos que también me fascina cómo escribe San Rafael Arnaiz Barón, tal vez muchos no lo conocen, pero a mí me encanta, yo lo leo y yo digo, qué impresionante la claridad que tiene, y uno aprende más, o sea, qué impresionante que Dios actúe a través incluso de las obras de los santos del pasado, y que pueden interceder por uno, y que oran por uno, y que uno tiene comunión precisamente por Jesús mismo. Entonces eso a mí me fascina. Excelente, me parece excelente. Y sí, para los que no conocen a Rafael, es un santo recientemente canonizado y muy interesante de España, con unos escritos, como dices tú, muy, muy inspiradores, muy inspiradores. Un místico del siglo XX. Nahuel, al agua. Sí, en relación con todo este tema de los santos, hay una cosa que a mí siempre me pareció fascinante, hermosa, y todos los epítetos de lo bueno con respecto a la Iglesia Católica. Y es el hecho de que muchos de esos santos que hoy vemos en estampitas, muchas veces fueron también grandes pecadores en su etapa previa a la conversión. Y lo que es más bello, muchas de esas personas se salvaron, se convirtieron y llegaron a donde llegaron. Porque hubo alguien detrás, quizá, muchas de esas personas que no sabemos ni quiénes fueron, orando por ellos, apoyándolos en sus momentos de dificultad, aunque sea a través de la mera oración. Y a mí eso me parece bellísimo, no solamente porque me hace sentir cercano de alguna manera en cuanto a mi propia experiencia, sino porque además me lleva a pensar en muchas personas que yo me encontré en mi camino a lo largo de la vida, y con las que tengo puestas mis esperanzas en este sentido. Hay algo que yo quisiera que quienes nos escuchan se lleven a sus casas, ¿no? O a sus casas, a donde vivan. Y es que nunca debemos perder de vista la importancia de orar por aquellos que amamos. Por muy imposible que parezca la conversión de la persona, porque siempre se puede llegar a eso. A ver, yo, algo que no conté, y lo voy a contar porque me da mucha vergüenza. Yo era uno de esos ateos recalcitrantes, blasfemos, agresivos, odiosos, detestables y todo lo que se puedan imaginar. Y bueno, aquí me tienen hoy día, ¿no? Y yo creo que muchas veces, que mucho de eso, no lo he dicho hasta ahora, pero yo creo que es probable que yo esté acá porque hubo alguien que rezó por mí en su momento. Sea en el cielo o en la tierra, pero hubo. Y eso a la larga acabó generando muchísimo bien. Eso es muy cierto, y tenemos las oraciones, no solamente de los santos, sino de aquellos religiosos que se han dedicado a la vida de oración. Y esas son las personas que, como tú bien dices, muchas veces hacen una oración, y es la oración que nos despierta, es la oración que intercede por nosotros en nuestro estado, y así recibimos muchos la gracia. Así que un agradecimiento de verdad a todos aquellos personas que han dedicado su vida a la vida religiosa, a los sacerdotes, que esas manos consagradas nos dan a nosotros la Eucaristía, nos dan la absolución de los pecados porque obran en persona Christi Capita. Entonces, es una oportunidad para darle las gracias a ellos porque ellos son el medio que Dios utiliza para que nosotros podamos recibir esas gracias sacramentales que, como dice Nahuel, son tan, tan importantes. José, Teófilo, ¿quieren hacer un comentario ya como para que vamos cerrando? Y después de que hagan su comentario, quisiera pasarle a cada uno
para que nos presente en un minutico su canal, porque veo que muchas personas están muy interesadas en conocer dónde pueden escuchar más de Nahuel, dónde pueden escuchar más de Alan, dónde pueden escuchar más de todas las personas que estamos aquí reunidas. Entonces me gustaría darles un minuto más adelante para que se presenten, para que nos cuenten dónde son sus canales y qué es lo que presentan en sus canales. Y, pero antes me gustaría que José nos dé un cierre aquí de este tema. José, ¿qué te faltó? Yo sé cómo tú lo has resumido, es que son tantas cosas que es tan difícil en una hora comprimir todo lo que amamos de la Iglesia Católica. Pero para cerrar, ¿con qué te gustaría cerrar, José? Y yo sé que hay muchas personas, porque veo muchas personas en el chat, muchas personas protestantes que vienen aquí con inquietudes sinceras, razonables. ¿Qué nos puedes decir, José? ¿Cómo quieres cerrar este programa de Por qué amamos la Iglesia? Bueno, pues yo creo que en el mismo tenor, ¿no? De lo que ya ustedes nos han compartido sobre los santos. Precisamente nuestros hermanos separados, los protestantes, al no tener la fe en su plenitud, hacen afirmaciones que se quedan cortas, ¿no? Que no encuentran un sustento. Y una de las afirmaciones que hacen es que dicen o asumen que porque tenemos esta devoción a nuestros hermanos mayores en la fe, a los héroes de la fe, los santos, llegan al punto de afirmar que tener esta devoción a los santos es o implica que Cristo no es suficiente, lo cual nada puede estar más lejos de la verdad, porque es precisamente porque Jesús es suficiente que tenemos a los santos. El profeta Isaías nos dice que, hablando del siervo sufriente, nos dice que él vería el fruto de su aflicción y que se sentiría satisfecho. Y en las vidas de los santos, nosotros podemos ver el fruto de la aflicción del siervo sufriente de Dios, del Mesías, del Cristo, del Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, único Redentor a quien todos adoramos en la Santísima Trinidad. Entonces, sí quisiera enfatizar ese punto. Cada vez que ustedes, hermanos, escuchen de nuestros hermanos separados, de los protestantes, cada vez que escuchen que ellos dicen que tener la devoción a los santos significa que Cristo no es suficiente, recuerden que es todo lo contrario. Precisamente porque Cristo es suficiente, es que tenemos a los santos hombres y mujeres de Dios. Como ya lo dijo nuestro querido hermano Alan, él citó el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. En ese capítulo, e incluso en el capítulo anterior, en el 11, donde se nos presenta una grande nube de testigos refiriéndose a los santos hombres del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Y ahí se nos dice por qué es que se nos presentan a todos estos grandes testigos, a todos estos grandes heraldos de la gracia de Dios, precisamente para que nosotros seamos animados, para que seamos nosotros fortalecidos. Por ejemplo, les leo rápidamente, después de que se nos da esta gran lista de héroes de la fe, de estos santos hombres de Dios de la Antigua Alianza, de quienes se dice que el mundo no era digno de estos hombres que se entregaron a Dios de una manera sacrificial. Y dice, en consecuencia, teniendo nosotros una nube tan grande de testigos, ahí para los que conocen el griego testigos, viene de la palabra de donde tomamos mártires. Teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de mártires, dice, nosotros ahora corramos con paciencia, con constancia, con fortaleza, la carrera que nos toca. Es decir, los santos son estas lumbreras que alumbran nuestro camino con la luz de Cristo, que son testigos encarnacionales, donde se encarnó la gracia de Dios, y nosotros, movidos, inspirados por su gran ejemplo de piedad y amor a Dios, es que nosotros también podemos hacer lo mismo. Nos dice aquí la Carta a los Hebreos, en consecuencia, teniendo
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con fortaleza la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Es interesante que se dice de nosotros que el pecado nos estorba y nos asedia, dando a entender que a estos que ya han alcanzado la gloria, el pecado ya ni les estorba ni les asedia. Y es por eso que nosotros pedimos su intercesión, porque ellos ya han sido desatados de aquello que a nosotros nos aflige y todavía estamos en esa lucha. Seamos sinceros, yo cuando era protestante, aún a los que yo veía que eran más consagrados, que tenían una cierta vida que yo admiraba, yo a ellos les quería pedir que oraran por mí. Es lo mismo, pero de una manera obviamente mucho más especial, porque los santos ya están en la presencia de Dios, ya están, como nos dice San Juan en su Apocalipsis, ya están delante del trono presentando las oraciones de los cristianos, de los santos. Y pues nada, yo creo que simplemente quise compartir esta pequeña meditación que como todos ustedes ya han dicho, hermanos, pues es un regalo. Cristo dijo que así los hombres vean tus buenas obras para que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Los santos le dan gloria a Dios, no le roban la gloria a Dios. Ellos glorifican a Dios con su vida radiante, con su vida de santidad. Excelente, excelente cierre, José. Yo creo que hemos tocado todos esos temas que son importantes. Y bueno, esta era la primera sesión del Concilio Vaticano III, como lo hemos llamado, y vamos a tener más sesiones, vamos a pasar por diferentes canales con un tema distinto cada vez, y están invitados de antemano para que estén muy pendientes. Y sobre todo para que se suscriban a cada uno de los canales que estamos aquí hoy promoviendo. Y por eso quiero aprovechar estos últimos 5 minutos para que cada uno de ustedes, empezando por Alan Gómez, nos cuenten cuál es su canal. En un minutico nos van a decir cuál es su canal y cuál es el tema que ustedes desarrollan, cuál es la especialidad apologética de ese canal que cada uno tiene. Y bueno, que le contemos eso a la audiencia. Claro. Gracias, sí. Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como El Joven Teólogo, o pueden poner Alan Gómez, El Joven Teólogo, y ahí me encuentran. Pues mi enfoque es precisamente explicar cómo pasé de círculos evangélicos y protestantes, y de un trasfondo fuertemente reformado, presbiteriano, y anticatólico, a un católico, pues, por convicción. Y pues trato de presentar, voy en orden, ahorita estoy en una serie de dogmas marianos, presento el caso bíblico, caso patrístico, y ahí voy explicando. Entonces, más que todo voy a ir pasando por las diferentes doctrinas que son más problemáticas para círculos, los círculos evangélicos y protestantes, exponiendo su fundamento bíblico y también pues en la tradición de la iglesia. Entonces, eso es lo que procuro hacer. Hacerlo en palabras sencillas, explicándolo desde mi percepción, y pues que la gente vea que la Iglesia Católica, su fundamento es tanto bíblico como histórico. Entonces, así me pueden encontrar. Excelente, excelente, Ana. Quisiera pasarle entonces a Teófilo del Sur la palabra. Cuéntanos, Teófilo del Sur, ¿dónde encontramos tu canal y cuáles son los temas que tú tocas? Bueno, mi canal es Teófilo del Sur, y bueno, yo trato realmente de todo un poco, realmente. Contesto aquellas preguntas que a veces un católico nunca se suele preguntar, y también hago temas de historia, temas de apologética, de temas protestantes, temas ateos. Realmente quiero que mi canal sea un popurrí de todas esas preguntas que un católico puede hacerse en su día a día, tal vez preguntas sencillas, a veces preguntas complicadas. Quiero que haya de todo realmente. Y de vez en cuando hay un poquito de humor también en mi canal. De esa forma podría realmente resumir mi contenido. Excelente. Nahuel, tu turno. Perdón, tenía apagado el micrófono. A ver,
Bueno, mi canal tiene mi propio nombre, ¿no? Nahuel Santiago Medina, un canal chiquito en que hablo un poco sobre una variedad de temas relativos al catolicismo, ya sea mediata o inmediatamente, para, a saber, apologética ateísta, apologética en relación a la historicidad de los evangelios, sobre la resurrección de Jesús, que ha sido mi especialidad a lo largo de estos años. Y también de vez en cuando subo algo sobre política, sobre historia también, generalmente en relación a la historia de la iglesia. Es como el caso de Teófilo, ¿no? Un popurrí de cosas que sin embargo pretenden ser útiles. Y espero que, bueno, que les sirva de mucho. Ahora estoy medio inactivo porque empecé la universidad, pero voy a intentar mantenerlo vivo lo más que se pueda. Excelente. Dante, cuéntanos un poquito de tu canal y de los temas apologéticos donde te especializas. Excelente. A ver, en términos de apologética yo distingo tres niveles. El primer nivel es apologética ateísta, enfocada en la discusión filosófica sobre la existencia de Dios, principalmente en términos de debate con los ateos. Un segundo nivel, dado que Dios existe, establecemos que se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Esto es que el cristianismo es la religión verdadera. Entonces, en ese segundo nivel, el debate es contra los escépticos del cristianismo y versus las religiones no cristianas, judaísmo, islam, budismo, hinduismo, etc. Y un tercer nivel de apologética sería la apologética específica o distintivamente católica, que ya se enfocaría en la cuestión de ya, ok, el cristianismo es la religión verdadera, pero de entre todas las denominaciones, movimientos, grupos que se proclaman el verdadero cristianismo, ¿cuál de todos ellos es esta iglesia verdadera? Ese es un tercer nivel de apologética en donde se defiende la fe católica fundamentalmente en debate pues con ortodoxos, protestantes o movimientos, sectas, ¿no?, de testigos de Jehová, adventistas, mormones, etc. Ese es el esquema de apologética que yo manejo. Ahora bien, en mi trabajo público, en mi canal, fundamentalmente me he ocupado de las fases 1 y 2, la apologética contra el ateísmo y la apologética de defensa del cristianismo en general. Y a futuro ya estaré desarrollando en específico lo que es apologética católica, ya más interactuando con argumentos protestantes. En el contexto de este conversatorio, lo que yo he hecho es explicar desde mi experiencia espiritual por qué yo amo la fe católica, pero no me he soltado con una tonelada de argumentación bíblica o patrística para el efecto. Eventualmente en mi canal de YouTube podrán encontrar cada vez más ese contenido, pero al presente, como digo, estoy más enfocado en la apologética respecto del ateísmo y sobre el cristianismo en general. Entonces, donde más pueden conocer mi trabajo es simplemente poniendo en YouTube Dante A. Urbina Debates. Los invito a ver los debates que he tenido sobre el tema de la existencia de Dios, de la Trinidad, cristianismo versus Islam, catolicismo versus liberalismo, etc. Muchísimas gracias, Dante. Bueno, yo creo que ha llegado el tiempo de cerrar esta sesión. Quiero realmente agradecerle a este grupo de personas tan especiales con los cuales tengo con todos y cada uno una amistad muy especial, y lo que nos une y hace que nuestra amistad sea tan, tan sólida es el hecho de que somos católicos. Es el hecho de que pensamos, de que sentimos muy en armonía y sabemos que somos parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, muchas gracias, hermanos. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora. Veo unos comentarios de gente que se siente inspirada por algunas de las palabras que se han hablado hoy en día aquí. De nuevo, le agradezco también a todos los hermanos protestantes que han estado aquí, que vienen también para escuchar un punto de vista católico. Y al final del día, pues somos hermanos y son bienvenidos para que escuchen y puedan seguir escuchando estas sesiones. Entonces, quiero darle las gracias a todos, a todas las personas que han estado hoy. No se olviden de darle gustar a este video, compártanlo en las redes para que muchas más personas puedan conocer de estos aspectos hermosos de la fe católica como han sido presentados el día de hoy. Y por favor, estén muy pendientes para la segunda sesión del Concilio Vaticano III, porque vamos a venir con muchos otros temas que van a ser de profundo interés y lo vamos a hacer en cada uno de los canales de las personas que están aquí. Entonces,
De nuevo, gracias a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te damos gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a la Iglesia Católica, de poder acceder a toda la verdad, de poder acceder a los sacramentos, de poder acceder a la nube de testigos fieles, de poder acceder a todos los beneficios del cuerpo de Dios y especialmente el poder acceder a la Eucaristía, al poder experimentar la realidad que tú eres, el poder ser capaces de recibir la gracia que es la que nos permite hacer esas buenas obras que van a ser contadas para nosotros en el juicio final. Te damos gracias, Dios mío, y te damos gracias también por todas esas personas que hoy nos han escuchado. Te pedimos que multipliques esas gracias, que los multipliques, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y descienda sobre ellos para que podamos decirle al mundo y darle la buena nueva que es la Iglesia que Cristo fundó. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. De nuevo, estén muy pendientes porque dentro de poco vamos a tener la segunda sesión del Concilio Vaticano III. Muchas gracias. Thank you.